Manda la foto de tu mascota similarestv@hotmail.com. Hoy vamos a tocar un tema de gran interés que a medida que lo vayamos desarrollando se darán cuenta que es una de las alergias más comunes y se presenta en forma aguda, muy rápida y suele causar una inquietud tanto en el animal como en el dueño de la mascota. Estoy hablando de las reacciones de tipo anafiláctica, si se podría decir, que están producidas por picaduras de insectos, ya sea de avispas, arañas, mosquitos, jejene, hormiga, cualquiera de ellos en la cual el organismo de nuestra mascota responde de una forma exagerada y en forma aguda. Esto hace que en pocas horas o en poco tiempo veamos a nuestro animal que cambia abruptamente el comportamiento. Es decir, lo vamos a ver muy agitado, muy jadeante, desesperado, nervioso, inquieto, que sacude mucho la cabeza, que se trata de rascarse el hocico. ¿Debido a qué? A medida que sigue pasando el tiempo, el organismo sigue reaccionando contra este agente tóxico o agente causante de esta reacción de tipo anafiláctica. ¿Cómo lo hace? Desarrollando un edema en toda la superficie de su cuerpo, comenzando en la zona de la boca, sobre todo de los belfos, a nivel de los párpados, de las orejas, a nivel de la frente, a nivel del cuello. Lo vamos a ver que se sigue produciendo este tipo de reacción inflamatoria que aparecen como pequeñas burbujas por debajo de la superficie de la piel, en todo la superficie del cuerpo del animal. A veces llegan con un edema que no solamente abarca la cabeza, que quedan totalmente desfigurados, al punto de que los párpados están tan edematizados que el animal no puede ver, no puede abrir, no puede levantar los párpados y por lo tanto parece que estuvieran totalmente cerrados. A veces, en otros casos, podemos encontrar que esta enfermedad sigue produciendo a nivel de las cuatro patas pequeños edemas o colgajos a nivel del pecho, del cuello, del vientre y de las entrepiernas. El animal está muy dolorido, está muy inquieto y les vuelvo a repetir, la temperatura a veces pasa los 40 grados centígrados. Obviamente esto se controla a este punto ya que se coloca un inyectable de tipo Decadrón que hace que lleve su tiempo para responder, que puede ser entre una, dos o tres horas. Hasta que no vemos que el animal ha normalizado ese cuadro o se empieza a revertir lo que anteriormente les comenté, es preferible dejarlo bajo control. Este tipo de reacciones alérgicas principalmente están producidas por picaduras o mordidas de insectos, pero también suelen ser por sustancias de contacto, sustancias tóxicas o alergénicas que nuestro animal puede estar en exposición y pueden afectar a todo su organismo. Una de las causas también más comunes son las plantas ornamentales o de algún patio o de algún jardín en la cual las sustancias que contiene la hoja o el tallo pueden responder y de esta forma. Las reacciones de este tipo, de tipo anafiláctica, le digo de este tipo porque no está considerado que sea anafiláctico, porque en el humano se produce un edema de glotis con la consecuencia de muerte del individuo. Acá no llega a producir un edema de glotis.
lo que sí podemos ver a todo el organismo tratando de luchar contra este tipo de sustancia alergénica. Generalmente, en la mayoría de los casos, con una sola aplicación de Decadrón podemos solucionar o controlar el problema. Pero en otros casos no. A veces es necesario reforzar la aplicación y es más, a veces hay que hacer un tratamiento que puede llegar a durar entre 5 a 7 días por vía oral con medicamentos a base de corticoides. Y bueno, nos vemos en el próximo Similares en la consulta del día.